Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar a don Fernando Martínez Dalmau. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues intentando recuperar la voz un poquito después del viernes y ha gritado, espero que me aguante. ¿Ha gritado usted mucho en esas manifestaciones en Francia? No he podido gritar porque ya el sábado no tenía voz y el domingo menos. Bueno, luego, amigos, tenemos un bloque especial para lo que está pasando en Francia, no se lo pierdan, porque tenemos esa información de los militares que le han dado un toque a Macron, le han dicho que para esto, señor Macron, señor presidente, títere de Soros, o vamos a intervenir nosotros, porque se pone orden en Francia por las buenas o por las malas. Lo vamos a ver luego, después de hablar de otros temas muy interesantes que tenemos aquí. Y el primero de todos es el gran secreto de Sánchez con Marruecos, que ha dinamitado a España en el Sáhara. Dice esta noticia lo siguiente: durante más de un año, el debate ha investigado y documentado todo y estas son sus conclusiones, nada favorables a los intereses de España. Dice, todo comenzó en el año 2011. Dice, una delegación de observadores de la ONG acude a Marruecos a supervisar las elecciones que se celebran allí en noviembre y emite un dictamen demoledor del que Mohamed VI toma buena nota. Entre los firmantes del informe, que pone de vuelta y media al régimen alawí, está Pedro Sánchez, al que le toman hasta hoy la matrícula. El primero, la inclusión, ¿por qué le toman la matrícula? Porque luego, cuando Sánchez llega al poder, los marroquíes ya le tenían cogido la matrícula y luego, cuando meten a Podemos, pues lógicamente los marroquíes ponen el grito en el cielo. Dice, es un partido de corte comunista que mitifica al Frente Polisario y ataca sin piedad al régimen marroquí. Una dictadura según los parámetros europeos y una avanzadilla de apertura y diálogo en el complejo mundo musulmán. Dice, y lo segundo, cuando pusieron el grito en el cielo los marroquíes, fue la hospitalidad de Sánchez con el líder de ese movimiento, Brahim Ghali, recibido en La Rioja con todos los honores y el mayor secretismo para ser tratado de una enfermedad. Rabat tardó 5 minutos en conocer la entrada en España de su enemigo número uno y otros 5 en ponerle la cruz a Sánchez por ese desprecio. Unos meses después de ese episodio, toda Europa conoció otro de las formidables cosas que hace Pedro Sánchez. Sánchez, según reveló el propio gobierno, había sido espiado en su teléfono móvil personal en una operación que la Unión Europea achaca a Marruecos y dejó expuestos más de 2 gigas de información y documentación privada, el equivalente a más de 15.000 documentos en formato de texto. Atención. Dice, ahí es cuando Sánchez dio un giro copernicano que el debate ha reconstruido durante meses. De honrar a Ghali pasó a arrimarse a Rabat y de ahí, saltándose al rey y al Congreso, a decir sin encomendarse a nadie a la decisión de pasar el Sáhara por medio de una carta que nadie sabe que la ha redactado, a pasar el Sáhara directamente a Marruecos. Esa carta la escribió Mohamed VI y la hizo suya Sánchez, prescindió de despachar con Felipe VI, primo de Mohamed VI, y de contar con el Parlamento para evitar que nadie le estropeara sus cesiones a Marruecos. Esas son las preguntas que nos hacemos todos. Lo cierto, amigos, que Sánchez directamente ha dejado de lado al rey de España. Felipe VI en todo de Marruecos ha pasado al lado. No le dijo nada de lo de Ghali. No le dio información de cuando se asalta Ceuta. No le dijo nada cuando se asalta también las Islas Canarias que fueron invadidas. De la carta que le redacta a Marruecos, bueno, ahí no contó ni con el rey, ni con el Parlamento, ni con su gobierno, ni con nadie. Entonces, esa es la pregunta. Y decía el señor Feijóo que alguien sabe lo que ha pasado. Pues seguramente que sea una extorsión más. Porque si le cogieron 15.000 documentos, si además su mujer andaba ahí en el Africa Center y además tenemos una relación siempre muy estrecha entre el Partido Socialista y sus exlíderes, por ejemplo, como el señor Zapatero, con Marruecos e intereses económicos, pues se junta todo, señor Dalmau. El hambre con las ganas de comer. Bueno, por lo tanto, aquí tenemos que tener siempre, hacernos esta pregunta y nunca dejar de hacernos esta pregunta, porque lo que está claro es que Marruecos es capaz de tomar el gobierno de España cuando hay un socialista, porque siempre tiene algo que echarle en cara.
Aquí se juntan muchas cosas, ¿no? Yo voy a ir por partes, un poco como Jack el Destripador, ¿no? Primero, el tema de Brahim Ghali fue ir contra la ley de extranjería, contra las leyes nuestras, metiendo a una persona ilegalmente dentro de España, dándole un cobijo para asuntos sanitarios que no tenían ni siquiera objeto. Y luego de la forma más torticera y más alambicada posible, ¿no? A través del Centro Nacional de Inteligencia y que nadie se enterara. Esto fue lo primero, que ya encorajinó a Marruecos y ya tuvimos el primer problema, ¿no? Meter al líder del Frente Polisario, que tenía por detrás sentencias de la Audiencia Nacional, en el cual, pues bueno, estaban los amatrellamientos de los pesqueros, estaban los campamentos de Tinduf y estaban todas las cuestiones que este señor ha perpetrado en dicha zona, porque no deja de ser un terrorista, repito, no deja de ser un terrorista que está encausado por la Audiencia Nacional y que en su momento pues tendría que haber declarado en la Audiencia Nacional y tendría que haber sido llevado a la fuerza directamente ante nuestros jueces supremos, ¿no? Esto de entrada, se le da cobijo y se le ampara. Y se la ampara de una forma ignominiosa. Y ya tenemos la primera con Marruecos, como no podía ser de otra forma. La izquierda, como siempre, acertando en todo, ¿no? Amparando y ayudando a terroristas y a presuntos genocidas, porque lo de los campamentos de Tinduf y los ametrallamientos de los pesqueros y posiblemente las razias que hacía el Frente Polisario en el Sáhara, pues todo esto no ha sido aclarado, pero son pruebas que existen y pruebas que existen dentro de la ONU. Lo segundo. Evidentemente, una vez que ya hemos enfadado a Marruecos, es espiado a través de no sabemos quién. En su momento se hablaron de los sistemas de espías de diferentes países. Todavía no sabemos realmente qué, el móvil del señor Sánchez, dónde estaban todos los documentos. Con lo cual, tenemos una brecha de seguridad tremenda con nuestro Centro Nacional de Inteligencia, con nuestra política exterior y con nuestra política interior, porque el móvil del presidente no deja de ser el primer ámbito de seguridad que deberíamos de tener en cuenta dentro del ámbito estratégico español a través del Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Sin embargo, este móvil, a saber lo que contendría para que los resultados fueran los desastrosos. Y tenemos la tercera cuestión importantísima, que es el giro copernicano que se está dando en contra del mandamiento de la ONU, de la soberanía compartida y la custodia compartida de los acuerdos de Madrid suscritos en 1975, en el cual estábamos obligados a llevar pero a cabo. Pero vamos al grano. Por ejemplo, digamos, esto ya es el bloque. ¿Por qué es todo esto que es tan importante y no está saliendo, por ejemplo, en campaña electoral? Sí, pero es ahí donde quiero llegar yo. Y yendo en contra de todo, resulta que entregamos ignominiosamente el Sáhara al reino de Marruecos. Y Marruecos, el Mohamed VI, obliga directamente al señor Sánchez a tomar las decisiones que a él le interesan, habiendo tenido unas afrentas anteriores. ¿Por qué el señor Sánchez ha doblado su política? Ha doblado porque el tema de Brahim Ghali estaba muy claro, era una afrenta. Segundo, hemos entregado el Sáhara ignominiosamente. Y tercero, ha sido espiado, no sabemos por qué tipo de red, el móvil del presidente, y no sabemos por cuestión de qué. ¿En virtud a qué y cómo ha pasado todas estas cuestiones? Hurtando al Parlamento y al Rey cualquier tipo de decisión. Y sobre todo, lo que es más importante, a los representantes de la soberanía nacional, que no es otra cosa que el pueblo. Que el pueblo y los españoles, que sepamos la verdad, porque está pasando estas cosas en un país que se llama España, en una patria común e indivisible que se llama España. Esa es la verdad de las cuestiones. Esto no lo podamos, no lo vamos a poder llegar a saber nunca, porque esto es secreto de Estado. Porque posiblemente, si lo llegamos a saber, nos tenemos que rasgar las vestiduras o mandar directamente al señor Sánchez a freír, usted vaya a saber qué. Porque lo que tenemos detrás de todo esto no es nada más que una conspiración directa del señor Sánchez con el señor Mohamed VI. Y eso es el problema, porque esta conspiración directa del señor Sánchez con el señor Mohamed VI va en contra de los españoles, va en contra de la nación española y va en contra de nuestra Constitución y nuestros derechos y libertades fundamentales, porque no han parado el hecho de nuestras leyes, como ha sido el tema de Brahim Ghali, porque no han parado la soberanía que teníamos, la cosoberanía que teníamos en el Sáhara y lo hemos entregado ignominiosamente, y porque no han parado las leyes, como muy bien decía antes, de nuestra Audiencia Nacional, el cual teníamos que haber llevado a un terrorista directamente ante los jueces. Pues amigos, vamos a hablar con don Guillermo Rocafort, que está al otro lado de Skype, para hablar de este tema. Don Guillermo, buenas noches, ¿cómo está usted?
Muy buenas noches, querido amigo. Un placer estar contigo y con tus oyentes. Don Guillermo, hemos hablado de la noticia, dice, el gran secreto de Sánchez con Marruecos que ha dinamitado a España en el Sáhara. ¿Cuál cree usted que es el gran secreto de Sánchez con Marruecos? Pues tiene que ser un secreto muy gordo, ¿no? Porque para haber cambiado la política internacional de España con respecto al Sáhara desde el año 75, denota pues que desde luego es un secreto bastante, bastante relevante, ¿no? Yo creo que tarde o temprano se sabrá. Hagamos una especulación. Imagínate, siempre desde el punto de vista, para que los telespectadores nos vean, nos digan, especulemos, en su opinión. Siempre es una especulación que, lógicamente, pues habría que confirmarla. Especule usted un poco. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay una guerra ahora por el hackeo de móviles. De hecho, no sé si lo sabe la audiencia, Marruecos ahora no tiene embajador desde hace meses en Francia. O sea, que es una guerra que aquí pensamos que es solamente, digamos, geopolítica contra España, pero también contra Francia. Y con el tema de Pegasus se ha estado hackeando a muchísimos dirigentes, ¿no? ¿Qué puede tener el presidente del gobierno en su móvil? Bueno, temas personales, temas íntimos y temas económicos, temas de corrupción. Es decir, la casuística es variada. Ya sabemos la clase política, en fin, de qué pecogea en este país. Tito Berni a gran nivel, contratación pública. Pero desde luego tiene que ser algo muy, muy importante, porque si es cierto lo que ha salido en el debate, que no ha sido de alguna forma rectificado, que yo sepa hasta ahora, parece que esa carta la prepararon los propios marroquíes y la firmó el presidente del gobierno. Entonces eso es realmente, verdaderamente inédito, y yo creo que va a provocar, junto con otras circunstancias, la salida del presidente del gobierno en pocas semanas del poder. Guillermo, esto es peor que la traición de Petén. Bueno, con que hizo a Francia, ¿no? O sea, Sánchez más colaboracionista que Petén con los nazis directamente. Bueno, yo creo que Petén, el hombre ya estaba jubilado y lo que hizo fue, en una situación excepcional, intentar salvar los muebles. Él ya estaba cubierto de gloria en la Primera Guerra Mundial y al final pues le nombró más presidente del gobierno, no, presidente de la Francia, vamos a decir, no ocupada, incluso con el voto del Partido Socialista. Lo de ahora, yo creo, sería, de darse esa conjetura o esa especulación, como tú bien dices, querido amigo, sería aún más grave, porque realmente, digamos, el problema o la cuestión del Sáhara la arrastra España desde la muerte del anterior jefe del Estado. Es un pecado original del régimen del año 78, porque es ese régimen embrionario el que provoca esa traición contra lo que había sido hasta entonces una provincia española. El PSOE además siempre ha hecho bandera de esta cuestión. Felipe González y otros socialistas han viajado muchas veces a Tinduf apoyando la causa del Sáhara como apoyaban la causa palestina, pero era todo un marketing político. La realidad es que al final quien ha dado la puñalada por la espalda al pueblo saharaui ha sido el Partido Socialista, de la mano de Pedro Sánchez. Pero vamos, que no se crea Pedro Sánchez que eso va a servir para nada, porque no hay ni una sola nación africana que reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Por lo tanto, en ese gran continente, en ese continente emergente, la política de Pedro Sánchez va a ser vista como un acto de colonialismo, sí, porque es realmente lo que está sufriendo el Sáhara, un colonialismo marroquí que es repudiado completamente por parte de la Unión Africana. De hecho, cuando hay grandes cumbres africanas, aparece Mohamed VI y el representante del Frente Polisario. Entonces, es una guerra en la que España no ha sacado nada. Es más, nos hemos enemistado con Argelia y hemos traicionado una política pues de intentar que aquello pues tenga un referéndum y que sea el pueblo saharaui quien decida su destino y no una autonomía, como si fuera una autonomía la española. Y además es una traición, don Guillermo, en el sentido de que en el gobierno hay un partido comunista que es, digamos, está totalmente entregado a la causa saharaui. O sea, es que, claro, ese partido comunista que estaba en el gobierno podría haber hecho algo condicionado a Pedro Sánchez, pero tiene que ser algo tan gordo lo que la lleva a Sánchez a actuar así que ni siquiera se han atrevido ni a decirle nada, ¿no? Efectivamente, además es que han quedado tan o peor retratados
la izquierda, vamos a decir, radical, de Podemos, de Sumar, de Bildu, incluso Bildu, porque realmente van a pasar a ser muy odiados, no solamente por los saharauis, sino también por todas las naciones africanas, ¿no? Porque al final nos quieren echar la culpa a los españoles. Los españoles siempre, en términos generales, hemos apoyado una emancipación, una independencia saharaui. Además, que es lo que ordena la ONU. Es un caso muy parecido al de Gibraltar, ¿no? Salvando las distancias. Por lo tanto, la izquierda mismo española está absolutamente repudiada por la nación africana, el pueblo saharaui. Y si hay todavía algún saharaui despistado que sigue creyendo que esta izquierda del caviar, porque es una izquierda del caviar, tipo Irene Montero o Pablo Iglesias, va a hacer algo por ellos, está muy equivocado, porque son los que han estirado el chicle del genocidio que ha sufrido el pueblo saharaui, ¿no? Y todos los desplazamientos y todos los campos de internamiento. La responsabilidad es de la izquierda, porque la derecha, al fin y al cabo, pues es una derecha, pelele, absolutamente seguidista. Pero bueno, en fin. Pero lo de la izquierda es lo que ha pasado con el saharaui, con el pueblo saharaui, ha sido como el PSOE, que decía OTAN de entrada no y ahora se quiere postular como secretario general de la OTAN para bombardear Belgrado. Pues eso es el PSOE, ¿no? De viva el pueblo saharaui, ahora lo ofrezco por un... Pues ¿para qué? Pues para encubrir, pues... eso es realmente lo verdaderamente... Y eso es lo que va a marcar la legitimidad del próximo gobierno. Esperemos que el próximo gobierno no haga como hizo Rajoy con Zapatero, sino que ponga luz y taquígrafos, y aunque el PSOE tenga que explotar en 1000 pedazos, el pueblo español tiene que saber qué es lo que hay detrás, ¿eh? Y ese es el gran reto de Rajoy, perdón, de Feijóo. De Feijóo y de Abascal. Y de Abascal. Mm. Y de Abascal, ¿eh? Ahora se verá la medida de si vamos a cerrar ciclos mirando a otro lado, tapando pufos y agujeros negros, o de realmente vamos a poner luz y taquígrafos. Así que yo animo sobre todo al señor Abascal, a que no se queden los repartos de los sillones, sino sobre todo en que se sepa qué ha pasado con el Sáhara. Pues queda muy claro, don Guillermo. Muchísimas gracias y buenas noches. Cuídese usted mucho. Muchas gracias, buenas noches. Don Víctor del Real, muy rápido con este tema porque vamos con el tema de la OSCE, que está esperando. Yo siempre he hecho una pregunta y nadie me la contesta. ¿Cuántos espías marroquíes se han detenido en España en los últimos 40 años? Cero. No tengo nada más se lo acaba de contestar. No tengo nada más que preguntar. Es que la pregunta... ¿Más breve? La pregunta está buena. No, en serio, es buenísima la pregunta. Pues amigos, es evidente. Estamos llenos de espías marroquíes, están metidos en todos los lados y en el momento, como dice el señor Sánchez Real, no sabemos o directamente no se ha detenido ningún espía marroquí. Pero para espías, miren lo que ya está adelantando la OSCE. Para todos aquellos, es la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa. Dice la OSCE que recomienda extremar la vigilancia sobre el voto por correo el 23J. Dice, el miedo ante la falta de seguridad del voto por correo en las próximas generales del 23 de julio se ha extendido por toda España, después de los casos de fraude que se detectaron en Melilla y en otras ciudades antes de los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo. Aunque los líderes de las distintas formaciones políticas insisten en restar importancia a las sospechas, este temor es una realidad, tanto que hasta la OSCE, en el informe que ha elaborado sobre las elecciones generales y al que ha tenido acceso de Ojeti, recomienda vigilar especialmente este tipo de voto e incluso llega a proponer el envío a España de un equipo de expertos electorales para que sigan el 23J, si bien esta es una práctica habitual que ya ocurrió en el 2019. Dice, esa alusión específica al voto por correo se hace en el punto 4 de las recomendaciones finales. Pues no lo dice Jesús Ángel Rojo, no lo dice Distrito de Televisión, no lo dice el señor Fernando Martínez Dalmau ni el señor Víctor Sánchez Real, lo dice la OSCE. Que el voto por correo en España no es seguro, señor del Real. A ver, lo hemos hablado, lo seguiremos hablando, y es, aquí es una cuestión de dependencia, de vigilancia, de cadena de custodia. Exacto. Hay algunos momentos en que la cadena de custodia va a ser una sola persona. Esta persona puede ser o un funcionario de correos o puede ser un empleado coyuntural, a tiempo parcial, una persona que no es funcionario. Y esto tiene una importancia y una relevancia máxima. No es lo mismo que cometa un delito electoral un funcionario en sus funciones
que, los juristas lo sabéis mejor, sí, que un empleadillo. Exacto. Y le digo empleadillo porque es un empleado que a lo mejor les hacen falta 12.000 y a ver de dónde salen, con qué características, con qué formación, incluso con, sin conocimiento de lo que tienen que hacer. Porque ese es el momento de la cadena de custodia, es cuando el cartero, vamos a decir, mal llamado cartero, porque cartero sería el funcionario, pueda perder por el camino, por ejemplo, los votos de un barrio determinado. Todos, también perdería los de la izquierda, pero claro, pero si es un barrio donde se da un gran salto a un lado, pues puedes estar hablando de desviaciones, que a lo mejor estamos hablando de los porcentajes. El otro día se estaba hablando aquí que se ha hecho encuestas y el 70% del voto por correo que se está produciendo en Madrid son votantes de centro-derecha. Uh-huh. También se ha dicho que el Guardia Civil que dirigía la operación de detención del voto por correo, el fraude del voto por correo en Monjácar, ha sido destituido por Marlaska. Luego hay otro elemento más, que los funcionarios, o sea, Correos, no va a tener personal para gestionar la avalancha de voto por correo. Coña. Entonces, yo creo que ya hay muchos indicios. O sea, si tú pones la mano y te quema, generalmente es fuego, ¿no? Pero yo sabes que aquí la propuesta que vengo haciendo hace ya varias semanas en este programa, en cierta exclusiva para tu programa, mi propuesta es muy sencilla, que es la utilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Ejército si fuera necesario para realizar una tarea fundamental en un momento excepcional como son unas elecciones. Aquí que se tira de la excepcionalidad para cualquier cosa, dado que hay dudas crecientes y coherentes sobre la custodia del voto por correo, sencillamente que a cada empleado de Correos nuevo le acompañe, por ejemplo, un número de la Guardia Civil o alguna persona de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tan sencillo como acompañar. Donde dos ven, menos delitos se producen. Pero creo que el gran problema de estas elecciones no va a venir del voto por correo, te lo digo sinceramente, viene del voto del extranjero. Viene de las nacionalizaciones express que se han realizado, que desconocemos los datos, por la vía de la maldita ley de memoria histórica, que ha permitido que personas que no tienen origen en España y que habían roto su relación con España se nacionalicen por la vía rápida para convertirse en ciudadanos españoles de pleno derecho y votar, por ejemplo, en Cuba. Totalmente de acuerdo y bueno, yo referente al tema primero, el tema de lo que sería la cadena de custodia y la custodia del voto, no tenemos que irnos muy lejos para saber cómo un gobierno, en caso de una huelga como fue la huelga de los maquinistas, uh-huh, pues utilizó al ejército precisamente para llevar e intentar paliar esa huelga. Con lo cual se militarizó directamente el Renfe y todo lo que podía ser, con lo cual se puede verdaderamente utilizar en régimen de excepcionalidad, como es el que tenemos los controladores aéreos, era el segundo ejemplo que quería poner, también fueron militares, y siempre que hemos tenido un régimen de excepcionalidad, y en este momento no solamente es un régimen de excepcionalidad, sino de cambio de gobierno y de régimen, por así llamarlo, porque es del régimen de la izquierda pasamos a un régimen nacional, dicho pronto y claro, de un régimen de la izquierda pasamos a un régimen, y referente al segundo, a un régimen nacional. Y referente al segundo término, es evidente el problema que tenemos de las regularizaciones constantes a través de, ya no solamente del caso, lo hemos analizado muchas veces, de los brigadistas internacionales, ya no, porque debe quedar uno o dos vivos, sino que son los hijos y los nietos. Vamos a resumir. Hijos y los nietos tengan derecho a tener una nacionalidad Vamos a resumir. Por un lado está la nacionalización evasiva, que sí, está bien, de gente presuntamente va a votar a la izquierda porque son descendientes de gente de izquierda, tanto brigadistas internacionales como exiliados. Con lo cual tenemos un voto dirigido por otro ahí, lado, que sabemos perfectamente cuál es. Marlaska está echando a los equipos de seguridad que están luchando contra el fraude. Directamente lo saca porque no quieren que se luche contra el fraude, es evidente. Por otro lado, tenemos que no hay suficientes funcionarios para gestionar Correos. Luego, dentro de Correos, se puede hacer un fraude, porque ya lo hemos visto en estas elecciones. Ruptura de la cadena de custodia. Y
Claro, ¿y qué dice el Partido Popular y Vox? Porque yo no veo que digan nada. No, bueno, además es que debemos de analizar este momento, porque hemos tenido otros momentos y no nos tenemos que ir muy lejos para saber qué pasó en Atocha, y todavía no hemos sabido qué ha pasado en Atocha cuando hubo un cambio de gobierno también de una forma excepcional, por llamarlo de alguna manera, repito. Entonces, claro, la pregunta que tenemos que hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer para asegurar que ese voto? Primero, control de la cadena de custodia de ese voto. Sea a través de organizaciones militares o sea a través de organizaciones de cuerpos de fuerzas de seguridad. Si se quedan los votos en el limbo, ¿qué tenemos que hacer? Segundo, porque no se puede gestionar. Aparte de la cadena de custodia, tendremos que tener reglamentado perfectamente todo, absolutamente todo lo que hay que hacer para que ese voto a través de correos vaya directamente. Que el voto que se queda en el limbo, que no puede gestionar correos, ¿qué tenemos que hacer? Si es que se va a quedar a lo mejor 500.000 votos en el limbo, que sí, no van a llegar. 500.000 claro, votos tenemos que establecer que los parámetros necesarios. Claro, los parámetros claro. necesarios. Hay que tirar de las fuerzas y cuerpos de seguridad claro, del Estado y del Ejército. Claro, es que tenemos que legislar a favor de eso. No se está legislando ni se está pidiendo que se legisle. Tienen muchos cuerpos. Claro. Es que hay partes de los ejércitos que tienen la función de policía militar, que puede ser activado en situaciones de emergencias, que está perfectamente regulado. Guardia Civil, cuerpo de fuerzas de seguridad del Estado y policía militar. Y policía exacto. militar. Y recursos adicionales, si están para eso y están perfectamente cualificados y además con la máxima garantía y la máxima confianza, aunque fuera para llenar de confianza el proceso, imagínate que empiecen a aparecer los porque llegan con la famosa gomita, ¿no? Llegan los funcionarios de correo o los empleados provisionales de correo, llevan con la famosa gomita y con un sobre así, que todo el que haya estado en un colegio electoral lo ve, y lo dejan ahí encima. Y luego legislar directamente sobre lo que va eso a pasar. Vamos tarde. Claro, vamos eso tarde, ya no llegamos, porque miramos. Es que nadie ha entrado en ello. No. Teníamos que tener una legislación precisamente para estos temas. Pues amigos, antes de irnos a hablar de Francia, porque lo de Francia es un auténtico escándalo con mayúsculas, quiero que me comente el señor Dalmau, muy rápido, señor Dalmau. La siguiente noticia dice, así es la herencia universal de Yolanda Díaz. Los 20.000 euros se dan a los 23 años. El destino está tutelado y se pagará con los impuestos de los ricos. Bueno, más bien, no es que se pague con los impuestos de los ricos, se va a pagar con los impuestos de todos ustedes y dirán que se lo han quitado los ricos. Porque es que al final ustedes pagan más impuestos en proporción que los ricos y no vienen con el cuento de los ricos. Pero, ¿qué opina usted que esta señora nos saque primero 20.000 euros y luego se los pague a unos niños para intentar comprar el voto? Pues yo estoy muy de acuerdo con Yolanda, además lo voy a decir así muy claramente. ¿Está de acuerdo? Porque lo van a pagar los ricos, y los ricos son los que cobran más de 100.000 euros, que son los políticos de la izquierda. Porque los demás no somos ninguno rico, los demás no llegamos ni siquiera a ese salario. Que no lo van a pagar los ricos, claro, o sea, porque lo vamos a pagar todos los ricos, los pobres y los medianos. Los ricos son todos aquellos políticos que se pueden comprar chalés y pagarlos en 3-4 años, y todos los que pueden tener... Que usted está de acuerdo, señor... No estoy de acuerdo. A mí es que 20.000 pocos me parecen. 20.000. Yo como me autopercibo como una persona de 18, y si ella decide a las 24 horas cambiarlo a ser una persona de 23, yo me autopercibo automáticamente como una persona de 23, además del género que sea necesario, sí, para cobrarlo. Pansexual, no binario, fluido. Claro, pues eso. Ahí lo tenemos, amigos. Estamos perdidos. Si estos señores sean tu perfil como de 23 o de 18 años... Lo que no sé dónde van a ser los 20.000. No vamos a tener, pediría respeto, dinero para nada. Pero ¿sabes lo que le voy a recomendar yo a estos señores? Ante estas cosas, que si se perciben con 18 años, con 23, que está muy bien que nos quiten 20.000 euros para dárselo a los niños para que luego voten a la izquierda, yo le voy a recomendar Divecol, para que se les pase un poquito estos problemas con el colesterol. Divecol dice que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros, en los que sí podemos actuar, si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en farmacias, tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y nos vamos a publicidad, amigos. Pero no se vayan, porque vamos a hablar de todo lo que está pasando en Francia, del escándalo. Atención, que la ONU ha echado más gasolina al fuego.
y ha acusado directamente que Francia es un país racista y que sus fuerzas de seguridad son racistas. Mientras, amigos, islamistas y la ultraizquierda están destrozando el país. Han asaltado comisarías, han muerto ya personas, han asaltado la casa de un alcalde cuando el alcalde estaba en el centro, en la alcaldía, han asaltado su casa con su mujer y dos niños pequeños. La mujer ha intentado escapar por la puerta de atrás y le han lanzado directamente fuegos artificiales, por casi la asesinan. Hemos visto cómo saquean concesionarios de coches, cómo pegan a la gente mayores, cómo saquean centros comerciales. Es todo un escándalo. ¿Y qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que han dicho los militares franceses? Que ya están hartos de Macron y de sus medidas de medio pelo. Han dicho, solucione usted esto lo antes posible, tiene un tiempo, si no lo soluciona, vamos a entrar nosotros y esto se acaba. Es que lo que estamos viendo, amigos, es que todas estas políticas de llegada, de meter a toda la gente sin ningún control y sobre todo, como decía Hassan, el rey de Marruecos, si es que nunca se van a integrar, porque son religiones imposibles de integrar. ¿Por qué una de esas religiones va directamente contra los derechos humanos del hombre? Y si no, que se lo digan, ¿cómo viven las mujeres en los países islámicos? ¿O cómo viven los homosexuales? Ahora que han celebrado el orgullo gay, no han dicho nada de cómo viven los homosexuales en los países islámicos. Porque aquí no hay que sacar pecho, porque aquí los derechos de las personas están reconocidos gracias a la Constitución y gracias a todos. Pero en esos países no. Vamos a hacer un bloque especial de esto, amigos. No se los pierdan porque tenemos imágenes terribles de lo que está pasando. Es un escándalo que los medios de comunicación están ocultando en una Francia que está al borde de la guerra civil, al borde de romperse en dos. Todo esto después de la publicidad. No se vayan, porque si no, nadie se lo va a contar. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. Economics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.